voy a probar qué rollo, chavalones. Aquí andamos, miren. En un nuevo video, Petro, ¿cómo andas? Sí, el panterón de Culiacán, el panterón. ¿Qué, compadre? ¿Qué, compadre? Mira, no, hombre, compadre, siempre dejan a lo último, compadre. Se pasó aquí. Aquí andamos, plebada, miren nomás los lugares tan bonitos por donde andamos. Ahora se vaya, compadre, se vaya, compadre. ¿Cómo anda, compadre? Al 100. ¿Eh? Al 100. Ah, ¿cómo se le anda pasando? Todo chilo. Aquí por el puerto de Veracruz. Claro, claro, ya te la sabes. ¿Cómo se llama aquí? Yelapa, Veracruz. Yelapa, Veracruz. Así nomás, para que la gente sepa. Ya anda toda la clica. Aquí mi compa, que nos va a llevar. Allá está. Así nomás, mi compa. Allá está el MM Martínez. Petro Barrancos. Gordo Arce y Jaime Contadores. Así que. Así nomás. Ahorita nos va a grabar la conferencia de prensa de los plebes y todo el movimiento que vamos a andar agarrando puro por acá. Vámonos, Recio, vámonos, vámonos. ¡Se lo parto! La perro me miento para acá, Benel. Ya estamos por el pueblo de Yelapa, Benel. Está medio curado el movimiento. Aquí, una güera. Una güera como las que te gustan, cabeza güera a ti. Ya te la sabes. ¿Sí le gusta la cabeza güera, compadre, la neta? La neta no, me encanta. Mira lo que te gusta, gordito. ¿Qué son esos, güey? Caballos. Machos, burros, ¿qué son? Caballos, machos. Caballos. Ruta. Ya. Eso es todo, conejo. Eso es todo, mi diente de marfil. ¿Cómo? Eso es todo, mi diente de marfil. ¿Diente de marfil? ¿De los caros? Sí. Está perro para acá, bro. Y acá atrás, como pueden ver, viene la clica, miren. ¡Arriba! ¿Eh? ¿Escuela? ¿Hay para qué escuela o qué? ¿Hay para qué escuela, oiga? Sí. Ah. Hasta la prepa, Simón. ¿Qué andamos, Flo? Aquí vamos llegando, miren. ¿Qué? ¿Cómo está el movimiento? Mira toda la plebada. Oye, gordo, ya que la conferencia de prensa, se pegan un tirillo los locos ahí en el pulpo que le pega un gancho al morro. No. Hey, gordo, el Jaime dice que se va como un pescado grande, es un pargo. Ah, un pargo con que no sea como otra cosa grande, porque Dios guarde. Aquí andamos toda la plebada, bien contentos. La neta, pues, un viaje que... Gordo, así nomás, ya se la sabe la vida de los toys. Así nomás. ¿Qué andamos, mire? Te le voy a compartir un poco de todo de aquí. Miren nomás la macona de esa plaga, como de película, miren. Se la hago como está de clarita, miren. Elegante el movimiento por acá, por Yelapa, Jalisco. Miren. Ahí anda toda la clica de este lado, miren. Las maconas. Mira, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo andan? Bien preocupado. Sí, ya me di cuenta. ¿Qué, Pedro, cómo andas? A gusto, la a ver, muestra a la gente cómo, qué tan a gusto andas. Ya viste. Se calor ahí en Yelapan con un coco. Oye, no más. ¿Eh? Todos los toys andamos en Puerto Vallarta. Así no más. Que no se acabe. Pues aquí andamos, prueba. Aquí andamos más felices que un cholo con grabadora nueva, Pedro. Un cholo con grabadora nueva. Tú ni se diga. Ay, no, que me aplome. ¿Qué, conejo, güey? Me caí, güey, pensé que no iba a poder, güey. Siempre tiene que haber uno que la anda cagando, no te digo, pues. Güey, yo pensé que no iba a poder. ¿Qué lujo es, hijo? ¿Qué lujo va? Te fuiste de paso, conejo, güey, te fuiste hasta el piso, ¿no? Hijo de la... ¿Cómo la ves, Petro, con este, güey? ¿En salido? Sí, se sale. Mira, cómo, qué bonito te brilla la pinche frentona, güey. No, pues estoy sudando, gordura. Quita el agua al lado del río. Tira la mula, plaga, bien placosa. A gusto. ¿Cómo dices de la mula esa, conejo? ¿Cómo dices? Pega un baño en el mar y quita el agua al lado aquí en el río, mira. Porque está junto con pegado aquí el río y el mar, pues. Ah, ok. Sí, güey, está haciendo algo bien. Sí, pues está el río y ya está el mar. No, porque está enseguidita. Sí, sí.
¿Y la maquita esa qué tal está? No, pues está criminal, pues me llevó hasta abajo. y después la quise agachar y no pudo ni con mi fuerza, pero me acosté y sí. Bueno, que van a participar aquí, miren. Pulpo a guiar. El no te acabe, dijera el conejo. Pochino Live. Alejandro González, Ángel Carrillo, Profe Vladi. Toda la plebada. Marino Martínez. Así nomás, plebada. Entonces, todos estos. La marca de los campeones, güey. Así nomás. Mi compa de Reynoso, ahí nomás, Chayán. Ahí nomás. Cinturón, pasado de lanza. Y Finito Rubio, toda la clica. A gusto están por acá, miren. Pregunta quién es el campeón, gordo, bien verga. Y le da que quién es. Hay que preguntar, ¿quién era? No sé. ¿El dueño del cinturón, quién era? ¿Finito Rubio? No, el Cobra. ¿Cobra? Mucho gusto. Gusto, viejón. Mucho gusto, viejón. ¿Quién es el que es campeón, el del cinturón, usted? Yo soy el del cinturón, ese soy yo. Ah, no, chingón. Ahorita González, para sus órdenes. Pues la neta, mi compa, todo bien. Felicidades por el campeonato, pero yo no le tengo miedo, ¿no? Así nomás. No, pero mucho respeto, mi compa, al tiro. Gracias. Puro cotorreo. Caliente, no, no. Para costalearte la verga. Te da de cuenta un costalón de esos gordos. Miren nomás qué chingón está por acá, mi gente. A todos los que les gusta la naturaleza y todo este rollo, van a decir, wow. Está perro cotorreo, miren. Aquí está acá, una botanita. Miren nomás la vistita que tiene. Y como dice el conejo, está bien chingón porque aquí se pueden dar cuenta del río. Y allá está el mar, miren. A un brinquito, río y mar. Toda la prueba por allá, están analizando todo. Y el viejo sigue platicando acá con él. Con el Cobra. Finito Rubio. Elías Virgen. Bombi Cordero. El ex campeón mundial Cobrita González. El presidente municipal de Cabo Corrientes Miguel Silva. Profe Vladi. Al promotor Axel Carrillo. También promotor Alejandro González. Promotor e influencer Marquitos Toys. Pulpo Aguilar. Franco Che Hola. Ernesto Sánchez y el regidor de la Comisión Delicia del Deporte del Cabo Corriente en representación del presidente municipal de Cabo Corriente, el licenciado Noé Rodríguez Ramos. De formar parte de este evento, más que es la primera vez que se va a llevar a cabo una función de boxeo profesional aquí en Yelapa, agradecerle a toda la gente de Yelapa por cómo nos reciben por acá. ¿Qué más les puedo decir? Soy primerizo en un evento de estos. ¿Usted también? También. Les digo, me encuentro contento, emocionado de traer a unos amigos que apenas inician en el boxeo, que traen el hambre, que traen la gana de salir adelante, así como los demás muchachos que están aquí. No es un deporte fácil. Es un deporte bonito, es un deporte de cabrones, no cualquiera le atora, no cualquiera le entra. Debajo del ring todos hablamos y decimos, pero mi respeto para quien se sube, mi respeto para quien apoya y reconoce lo que es el boxeo. Pues, ¿qué más les puedo decir? Agradecerles y aquí andamos a la orden. Muchísimas gracias. Yo vengo a darlo todo, a dejar todo en el ring. Vengo bien preparado, igual con mis compañeros. Pues, tenemos un gran entrenador y un gran mentor, que es Marquitos Toys también. Y esperen una gran pelea, lo vamos a dejar todo en el ring. Gracias.
Muchísimas gracias. Vamos. La vida que lleva este vato, la vida que lleva, miren. Bueno, ese también, miren. A gusto, a gusto. ¿Cómo anda, compadre? ¿Estás preocupado? ¿Cómo está? ¿Qué le hace falta? ¿Una piña colada? ¿Una colombiana pelada? ¿Qué le hace falta? ¿Cómo te caería una colombiana bailando ahí pelada, güey? Muchacha guapa, ahí no me cayó uno. ¿Ergo? Es el Calvos Klein, güey. Pero también se va. El Petro me tiene sorprendidísimo. A donde vamos es el que disfruta más, el que se la pasa mejor de todo, miren. A gusto, papá. Aquí le vamos a mostrar las habitaciones, prueba de aquí, miren, están algo elegante, miren. El viejo, el chavalo, el Calvos Klein. La sillita a gusto, miren. Con esta vista, miren. ¿Ya guardo, güey? Pásale. Qué rico huele. Sí, huele chido. Está elegante de más. ¿Qué? Explícale, gorda, como los japoneses que te lo enjuagan el culo con el agua. Beso de Poseidón, el beso de Poseidón, te lo lava, te lo enjuaga y al último te avienta un besito. Y aquí mira, pues aquí está plasmado uno de los árboles más grandes, que es el que está aquí afuera, de los de Yelapa, tiene más de 150 años. ¿Quién es el de la mujer? La verdad es que sí se lo debo, esa información solamente Paco Meléndez, que es el dueño del santuario, pero más o menos lo que... ¿Y el jacuzzi este acá vintage, no? Rusticón, elegante. Explíquenle, mi capi, por favor. ¿Cómo está el... ¿Qué está? Aquí está el baño, plá. Que nomás le mueves acá y... Te juegan el movimiento bien acá y allá. Sí, la idea y el concepto de acá del santuario... ¿Cómo? Para el otro 14, que lo traigan para acá, dice. sin falta. Ya no me está gustando. ¿Cómo la ve, compadre? ¿Cómo la ve con esta de la cráneo? No. Ah, ¿te pusiste celoso a que creas tú el que cae allá? No, vale, verga. Salí del bañito, era mi orden. Oye, la escalerita que está en el baño para aventarte un clavado a la... ¿Cuál? Por la escalera, pues. Ya de arriba te tira más para la tira. Yo creo, pero por los clavados, cierto, no había mirado, fíjate la escalera esa. Es el toallero, vintage, pues. Ah, ok. Tú la miras como una escalera, pero es un toallero vintage. Ya la quería, ya la... Que de vintage no tiene nada, miren. Le picas acá de esas placosas bélicas. Y ya sales aquí, te sientes aquí. A gusto, miren. Ya sea de noche o de día, se debe mirar pasadito de lanza. Con el cerro al fondo, mi calvo. Las palmas, tropical el asunto, algo elegante, miren. Dijiste que ahí el río ese es agua dulce y allá está. Sí, la sí, sí. No les había dicho eso, pero ya les había dicho que era río, señor. Y mar. Obviamente, ¿sí? Ya deben de saber, ¿me entiendes? Sí. Pero no está de más aclararle, no, porque no hay muchos pendejos como nosotros que, sí. Que ocupan de explicarle con 2-3 veces las cosas, pues. No, y 2-3 veces y no agarra el rollo. Exactamente. Miren, por acá por fuera tienen la maquita esa donde se cayó el conejo. La macona esa. Tienen estas por acá. Tienen ahí donde les grabé ahorita también, la casita del árbol esa. Tienen estos camastrones, ahí donde está el Pantera y el Petro de Barranco, es el más humilde, miren. Me trae a base de mentiras, tío. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues cuéntale a la gente. Se fue a ensayar ahí con un grupo y bla, 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 y que no sé qué, que para ganar una feriecita que le van a dar unos millones, que no hay que tanto traer. A ver, güey, cuéntale a la gente cómo está esa versión. Mira, guay, que le perdía para ganar una feria, no sé qué. Cuéntale a la gente, está con esa gran duda en su cabeza, Petro. Explícale lo que me explicaste. Pero mira, guacha, vamos a cobrar una herencia que tiene en Estados Unidos. No, esa pinche perra me tiene miedo a la llanta. Eso que te estaba platicando a mí del que, con ese grupo que vas a grabar y van a grabar. ¿Qué dice el ratón Aguiar? Que me quiero quedar aquí. Pues sí, pues somos puros hombres, te quieres quedar aquí a huevo. No, pues quiere quedar en el hotel de aquí, pues. Ah, pues el fellito le dicen. Aquí la, este es el álamo que está entonces en el jacuzzi. Este es el árbol del jacuzzi, abuelo. Ah, sí, nomás. Chécate. Ay. Más viejo que Chabelo, compa. ¿Eh? Más viejo que Chabelo. No lo dudo. Más de 120 años, güey. El enuco, el conejo. Una motosierra. Qué mal se la está pasando la playa por acá. No creo que quieran volver por acá, miren. Una motosierra se acabó. Está bien para sembrar uno de esos ahí por los alrededores, ahí por tu casa. Ahí levanta las casas. Levanta una casa. A huevo. ¿Cómo andan los boxeadores? ¿Cómo andan? Mi malilla sin comer, va. Ah, pero con todas las ganas, toda la actitud.
Es todo, es todo. ¿Usted, compadre, cómo anda? ¿El qué? ¿El quién? ¿El quién? Pulpo aviar. ¿Pulpo qué? Pulpo aviar. Pulpo aviar. Así nomás. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Alejón Pulpo Aguilar. De verdad, así me dice la. Pulpo Aguilar. ¿La quién? ¿La quién? ¿Son cuñados qué? ¿La botana por dónde está? Ah, bueno, muchachos. Aquí vamos a pasar a botanear, casi no te gusta. Goldo, goldo. Engordarse. Ese goldo, goldo es un 500 menos, fla. Ya que el pitín era goldo, 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 goldo. Oye, pitín. ¿Qué onda, goldo, goldo? Oye, pitín. Oye, tú, gordo, es que mira que. Mira que tiene con su pesada. Ah, pinche, todavía se está quemando, pues. Está perro todo el movimiento por acá, mi gente. Oye, pero los movimientos que venía haciendo las pangas son de 500 cada uno, ¿eh? ¿Cuál? Ah, lo el baile, baile, pues. Ah, sí, sí, se sí. Ganó como unos 3,000 pesos el baile. En un ratito. Aquí llegaron los Uber, aquí llegaron los taxis, miren. Sí, taxi. Aquí llegaron la plebada, toda madre, estos viejones se portan algo bien. Acá está el mío, acá está mi Uber, acá está mi Uber. Ahí está el Uber Drive ya personalizado, mi compa ya. Ida y vuelta, viejo, ida y vuelta, dijo, fierro. No, es que no suba el Jaimico, pero pues ya se subió el hijo de la chingada. Ahí viene saliendo toda la plebada en el Uber. Ahí viene el viejo, el compa Vladi, Conejo, Nenuco. ¡Ahora, ahora! ¡Sale el Uber, sale el Uber! ¡Dale, Conejo! ¡Ahí está el Pantera, el Pitín! Miren nomás donde andamos, miren nomás donde andamos. Está muy chingón para acá, ¿eh? Está algo elegante, 100% recomendado, pleba. ¿O cómo la ves tú, compadre? Está bien, está bien. ¿Está algo bien, va? Sí, ma. Cierro, pues. Aquí viene de nuevo la ruta, aquí viene de nuevo la ruta, pleba. Miren. ¿Qué perra está? Me mojan los tenis. Mira. Simón, también perros los frisian españoles esos, ¿qué, amigo? ¿Qué son, qué son? Alazán. Ah, que okay, esos son, así nomás. Mira el cuarto de mi vida, ese. Y llegamos, plebe. Así se está acomodando la clica. Mire. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Pues créeme que sí se nota que andan a toda madre. Miren nomás. No se miran muy aburridos. Estos chavales se miran malillones porque no han comido, pues. Pero pues, después del pesaje. Cualquier mochera botana, plebe, aquí ahorita de la playa. Miren qué chingón se mira aquí. Está algo elegante. Ya anda viendo qué pedir la plebada. Era mi Jaimico. Así es con mi tigre y con mi otro tigre porque no sé qué pedir nunca. El traductor. Escucha, pon atención. Pescado entero. Te la meten entera. Empanada de camarón. Filete de pescado parrilla. Eso quiero. Escucha bien, primero. Filete de pescado Veracruz, filete de pescado empanizado. ¿Eso le antojo, compadre? ¿Qué se le antojo, compadre? Langosta. Yo empanada, así como parrilla al ajo. ¿Empanada de camarón? Simón. Ahí está, pero no hay nada más que ver. Empanada de camarón y parrillada por este lado. Empanizado, camarones rayados. Yo me voy a pedir una. Siempre en la plaza tenemos que decir qué hay o enseñarle la foto porque. Pantera, mira. No sabe leer, pues. Una bebida. Ahí dice, dice, pero no sabe leer. Dice un poco alto el precio, pero no sé por lo que dice el nombre. Sí, sí. Pantera 130. Pantera. Ah, entonces sí sabe leer, no está viendo la cara. Dice Pantera 130. Eres una cocinada de persona. Puros gringones, sí. Puros de Gringolandia. Tienen nomás, Flora. Sí, el viejo, lo que nos sirve la comida, hay que ir a conocer la playa, dijo. Y nosotros queriendo ir para Disneylandia y esta bola de loco aquí están en la playa. ¿Verdad? Sí. Ya, vale, para que veas cómo son las cosas, tú, Hurtado. Mira. Ella, ella, conejo, la lacra, así baila ella. ¿Qué, compadre? ¿Cómo anda, compadre? ¿Aline? ¿Cómo?
Conejo, no, hombre, güey. Pues si me acuerdo cuando íbamos a la fiesta, llegaba con los lentes sin cristal de... Póngate los 50, habla de mí, perro. La verdad, bro, que he pasado de verga hasta aquí y el ha pagado. La neta, yo la neta nunca había escuchado hablar hasta que ustedes dijeron que... Para perro, acá. Todo. Cuando vengan aquí van a sentir que andan como en una película. Está bien pasado adelante, la neta, sí. O sea... Todo está de película, pues. Sí, ya le grabé a la gente ahí, las selva, motos, las brechas, ver, todo ese rollo ahí. Bien perro. Pura selva. Anda como en la selva, así, machín, bien perro. Pura selva. Hay vida. La jungla, va la cajona. Así nomás. Hay vida aquí, pleba. Hay vida aquí. Es aquí es la orilla del mapa, donde termina acá el mapa, ¿me entiendes? Pero ¿cómo ves la cosa aquí, güey, la neta? No, como ves, todo está de película, está en chilo. ¿Verdad que sí, güey? Algo bien. Yo también me imaginé eso, una película, la verga, bien perrón. Vamos, aquí vamos a comer unos mariscos todos los toys. A gusto, vamos a Puerto Vallarta, ir a la playa. La playa era... ¿Cómo están los barcos? ¿Cuánto el Titanic iba? ¿Eh? El Titanic, ¿cuánta? Ah, güey. ¿Con Leonardo qué? Con Leonardo DiCaprio y la Roche. ¿Y la quién? Y la Roche. Y la Roche. Ya toda la clica, mi gente. A gusto, anda la plebada. Como chavo en Acapulco andamos, mi chamo. Así es, y también bien felices. Te quería preguntar, ¿dónde está la lancha que nos trajo a nosotros? Pues ya no la miré aquí. Pues aquí, como le digo, plebada. O si no les había dicho, aquí entras en pura lancha, aquí no hay carro ni nada más que las puras cuatrimotos esas. Por eso no, es que los caminos están tan cortitos. No caben los carros por la brechita que sí, por eso, pues, ya te digo, pues. Subiste ahí, pues. Sí, afirma. No cabe. Pero, pues, ¿y la comidita que no vamos a echar ahorita, pelón, la botanita? Y unos camaroncitos empanizados y un cevichito. Ahorita lo vamos a mostrar a la plebada. Toda la plebada está sin comer, miren. Toda la plebada está sin comer. Comiéndose hasta el topo y eso. Primero, jefe Petro. Ya le robé el camarón que traía arriba, mira. Mira. No enfoca, ¿por qué no enfoca? Ahí está. Jefe Petro. Muy bueno. ¿Cómo está, compadre? Muy bueno. Está. Provecho. Qué comidón tenemos por acá, ¿eh? Este pescado empapelado, ¿cómo se llama, güey? La gente se está antojando, machín. Aquí están fundiendo comentarios del video. Es al pepiné. Al pepiné. Oh. ¿Y esto? ¿A tu madre chicharrona de botete? No, güey. Están buenos, güey. ¿Lucha casera? Algo bien. Dicen por este lado. Pulpo. Pulpo con camarón. El aguachile. Y callitos de hacha. Y callos de hacha. Están los callones de hacha. Provecho. La plebada para allá. Tostadeando y tostadeando. ¿Ya le puso? Miren nada más por acá lo que llegó. ¿Dónde? Lo voy a poner. Provecho. Igualmente, mejor esto, provechito. Miren nomás qué chulada, mi gente. Y aquí al puro pie de playa van a ser las peleas de mañana, miren. Yo no voy a hacer hasta allá. Ah, yo tampoco la ando haciendo, loco. ¿Usted? ¿Que cargamos? ¿Usted cómo anda, compadre? Al 100. Estaba, compadre. Ya toda la plebada, miren. Aquí mañana vas a echar trompo, Martínez. Aquí estamos viendo la donde va a ser la batalla. La guerra. A pie de playa. La guerra mundial. ¿Cómo se llama ese programa? Me imagino que el Petro que hace cosas de... ¿Eh? El Petro lo va a mirar de allá en Talamaca, ve que le gusta mucho. Sí, le gustan las excentricidades, pues. Aquí va a ser el hechatlón. En el palco. Gordo. ¿Eh? Aquí va a ser el hechatlón. Ah, ok. Bueno, aquí los campamentos los plebes, allá van a dormir arriba y hay una maca que se mira. No, esa maca es del Petro porque a él le gustan las excentricidades, ya sabes. El grupo dice que va a noquear aquí mañana. Pues vamos a hacer, esperemos ser testigos entonces de ese knockout. Vamos a ver si es cierto. Y aquí el puro pie de playa, como les repito, miren. ¿No va a ser parring, güey? ¿Qué? Que si no va a ser sparring ahorita. Sí, güey. ¿Ahí trae la maleta? Dile. ¿Va a ser sparring, Nico? Miren qué perro la lanchona en la que andamos, plebada. Y miren nada más qué chingón está. Las palmas entre los cerros, de cuenta una jungla. Y las nubes también. Algo elegante aquí donde van a hacer las peleas de los plebes. Ahí van a hacer las peleas, miren. Ahí exactamente donde estamos ahorita. Ay, merengue. ¿Qué onda toda la pipo? ¿Qué onda toda la pipo? ¡Vamos, compadre!
viene la plebada, aquí viene la plebada. Botana, botana, botana. Pantera Culiacán, Sinaloa. Sinaloa. Jálate, Petro, jálate, Petro. A la cuenta de 3, 3. Uno. Ahorita está. No te digo, pues. No, está todo planeado. ¿Qué carajo, cómo andas? ¡Casa tu madre! ¡Ay, Marino! ¡Que la familia sufra, Petro! ¡Que la familia sufra! ¡Mira nomás! ¿Qué, Pantera? ¿Cómo andas? ¿El Leonardo DiCaprio quién? A ver, déjate, Petro. ¿Cómo sufre el pinche vida que llevas, Petro? La neta, chale, güey. Estamos ahorrando para comprarnos eso, miren. Ufa. Ya. El Petro va a durar unos 150 años de vida, yo creo. Sí, va, güey, la vida que lleva. No, oh, qué preocupación. Yo que ya le cayó el pelo. Mira dónde andamos, qué chulada. Taxi marítimo. Ese señor no llevó la carga. Ustedes ponen línea emisora y nosotros mandamos verga. Está para allá, ustedes pueden venir como quieran para acá, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Bien chico, ¿no? Nosotros estamos batallando acá, bien, aquí con el material. Hay un perro que yo no estoy enseñando a la gente. Está bien, verga, para arriba, capón. Está bien, pasado. Es un vergal de cámara, güey. Está otro pedo. Curso para tener bien chingones por acá, miren. Ah, sí, no, no, no. Sí, ese era el Atlantis. Hay un perro. Sí. Porque tengo que lo compremos nosotros, lo echamos para el Tata. Los hijos de Titanic, ese era gordo. Atlantis. ¿El Atlantis es hijo de Titanic? ¿Y este es el sobrino de él, güey? ¿Cuál es ese, Petro, güey? Dile a la gente, por favor, aquí está preguntando por el Islander, güey. ¿Qué es el ¿cómo se llama? El Dani, pero el más chiquito, el... Ah, ¿el sobrino? El sobrino. El trencito, el amigo, tú, gordo, güey. ¿Y el titancillo? El titancillo. Se le bien llevado, ¿no, güey? No va a aguantar vara, no va a aguantar vara. Con eso, fierro. ¿Con la tuerca esa? Ah, ya viste. Ese también está chingón, güey. Ay, ahorita que me metiste el pie, no me caí de vergazo. Ay, no me metiste primero el pie tú. Pero el Jaimico no se cayó, güey. No, el Jaimico sí se cayó. Pero a mí no me pudo tumbar, pues. ¿Te caíste? Supongo que estoy un poquito más pesadito, pues. ¿Quieres que termine la lancha arriba, chiquito? Sí, muy bien. Está pasado adelante y está la lanchona arriba. Varios millonales de pesos de aquí, con tu dinero se va a comprar todo este pitín. Quiero comprar, quiero arreglar, bro. Sí, bueno, sí, bueno. Traes un broncón encima, ¿no? Sí, sí, bueno. Traes un broncón encima. No me alcanza. ¿Cómo lo puedo arreglar? El Petro, ¿cómo se la lleva? ¿Verdad? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿En la noche? Ah, bueno. ¿Se le quién sabe? Ya te la sabes. Ah, bueno. El perro, güey. ¿Dónde tiene la pitín? Así está el rollo por acá, por Puerto Vallarta, mi gente, miren. Ah, no, aquí es como es. Nuevo Nayarit, ¿cómo se llama aquí, oiga? La Marina Vallarta. A la Marina Vallarta. Nuevo Vallarta. Bueno, okay. El Pitín dice que tiene 7 millones de pesos. Con otra drogada que se pegue. Va a decir que el mundo es de él, el hijo de su chingada. Te vas a acordar que son 90, no sé. Tengo 90 millones de dólares. Ah, ¿no? Sí. Son 90, güey. ¿Y el pirata cuánto le debe? No, ese pirata viene con la chingada. Ah, no, espérate. Agárralo, espérate, espérate. Agárralo, espérate, espérate. Ahí lo voy a agarrar. No, hombre, güey. Era sin miedo, güey. Te lo hubieran hecho un chicharrón. Está perro lanchonas también. Lanchonas, algo bien. Yatecito. ¿Cómo está todo el movimiento para acá? De lo mejor, hijo, la neta. ¿Otro una pedo, chulada, ¿no? Esta vacación, güey. Toda la people. Mire, los players están entre aquí con un gringo. Oiga, oiga. ¿Le gustó aquí Vallarta? Like. Oh, you're from Vallarta? Hey, está bonito. Oh, sí.
Oh my god, va. Oye, no es Spanish, no es Spanish. No tendré una nieta por ahí, usted, una nieta. Para que te arreglen los papeles. Una nieta, no tendrás usted para allá. Yo tengo una tía bien guapa, hey. Sir, hey, where are you from? Well, here, Canada. You're from Canada? Yeah. Okay. Hey, una tía tengo bien buena. Do you, do you, do you, do you, do you like it here? You like it here more than Canada? In the winter. In the winter. Ese está picado de gringo, pero habla inglés. Él no es gringo, vamos a ver. No. Me leen los labios, tengo la chingada. Have a good day, sir. Con respeto te dejó sin palabras. Así nomás. Para esta prueba yo creo que el 95% de gente que hay aquí son gringos todos. Mexicanos hemos visto muy pocos. Uno que otro capulqueño no, también aquí. Aquí este, si te cambio, que no hacen paro. Sí, sí, este sabe un poquito de inglés, loco, y ahí se agarra con ellos. Aquí ya nos montamos, aquí ya nos montamos, aquí ya venimos de vuelta a toda la privada, miren. Está, compa, porque mi nombre es José Imael, compa, va. Lo van a platicar el señor. Un compartimiento para el viejón, cabrón, va, güey. Que sepa la vida de un adicto y con su pinche madre, cabrón, va, güey. O sea que yo. Todo esto nació porque le quería robar el de ese y. Me cachó con las manos de la masa, cabrón, va, güey. Tengo que contar el testimonio como va, cabrón. Yo era un drogadicto, cabrón, pasadito de verga, puede decir, cabrón, va, güey. Un enfermo mental, cabrón, va, güey. Dañaba a mi madre, compa, va. Dañaba a mi abuela, compa, y dañaba a toda mi familia, cabrón, va, güey. Me mandó a la verga que agarró el teléfono, viejo. No, pues está escuchándote, güey. Entonces, viejo, va, yo, la neta, pues mi nana, cabrón, va, de 70 años de edad, cabrón, quería prender la estufa, cabrón, para quizás unos huevitos con omelé en la mañana, cabrón, va, güey. Ya no tenía el cilindro de gas a la verga, cabrón, va. Muchas de las veces me tocó verla, cabrón, agarrar la licuadora, cabrón, o hacer que hacer un licuado, cabrón, la licuadora ya no estaba, cabrón, va, güey. ¿Y quién se la veía? Y muchísimas veces, cabrón, va, déjame decirte, loco, que me mandaban tortillas y llegaba verga, cabrón, va, güey. Iba a comprar una pinche bolsa nada más, güey, y a lo que era justo a la verga, compadre. Ay, me prestan dinero, pobre, guardando lo que sea, güey. ¿Jala o no jala? Ay, deja. No, pues ya sé que eres una era cochinadísima de lo peor. No, viejo, pero ahorita todo distinto, cabrón, va, güey. Ahora me viene un equipo de los toys, cabrón, va, güey. Bien futurizado, cabrón, a salir adelante, cabrón, va, güey. Puro positivo, cabrón. Ayudar a la gente es mi deber ahora, cabrón, va, güey. Ahora digo que yo. Ojalá, de verdad. Ejemplo, va. Lo que les digo era. Puro americano y canadiense. Y uno que otra especie que no está identificada. El Juan. El Juan. Ah, sí. Mira, mira, va a arrancar la pelota. Y aquí nos vinimos a maleconear aquí a Puerto Vallarta, mi gente. ¿Cómo anda, Vladi? Bonito, bien, mira. A gusto todo, madre, por acá, ¿no? Conociendo. Sí, conociendo, ¿no? Sí, sí. Está a gusto para acá toda la plebada, miren. Palmas. Oye, barra libre, barra libre. Es el... No sabes en qué te hace redar, muchachos. Soy el más golpeador de todo Culiacán. Mira, ¿qué te la plebada? Fernando. Ya toda madre por acá, miren. Ahí está la playa. ¡Ah! ¡Au! Yeah, ¡qué mal se la pasa la plebada, eh! ¡Qué mal se la pasa la plebada! ¡Ea! Miren cómo está el mar de bravo por acá, plebada. Miren. Está algo bien, miren. Sí, es bonito estar el malecón de Vallarta, miren. Miren. Permítame un poquito, miren. Miren. Algo elegante. Una de la plebada repartiendo un saludo y todo. ¿Cómo te parece el gordo Arce, güey? Mi hermano. Y aquí vamos a salir del McDonald's. Y ya está la plebada afuera. Una puta nada más. Ingato. Es un gavillón lo que está allá afuera. ¿Eh? Son varios, Gustavo. Aquí salimos de Botanegra y la bola de moto que traemos, plebada. Toda la plebada de la moto aquí nos viene escoltando. Sí, la plebada de Vallarta se porta más que la orden, la neta, toda madre. ¡Hola, plebe! ¡Bien importante, mi gordo! ¡Uy, la bola de homosexuales!
Tengo una madre, tengo una amarga. Y mira eso. Me siento así como si fuéramos la sensación, no manches. Quiero emocionar. ¡Dale plebe, dale plebe! ¿Quién? ¿Quién va a hacer maniobra? A ver, espérate, espérate, pues. Así nomás, viejo. Te amo demasiado, te amo demasiado, hermano. Se te nota los fotos de que te mate la foto. ¡Dale plebe, plebe, plebe! Dale, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, pelón? Que la va a buguear, no sé cómo me dijo. Ah, se va a rifar, se va a rifar. Jálate la greña, perrillo, a ver. ¡Stop, viejo, stop! A ver, lúzate. Dale, dale chance ahí, el chavalillo. Jálate. Ay, perre, verga. Ahí viene. Está bien la plebada también atrás. Va para los la otra. No, la pura azul. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Estaba, estaba. ¿Qué tal al 100? ¿Ya se le ve la camisa? Se puede ver el burro. Se como tiene remangada de mesa atrás porque corre la pega, pues. Aquí finalmente llegamos a la habitación, pleba. Aquí al hotel, miren. Con esta vistona, miren. Elegante. ¿Quién va a grabar mañana? ¿Conejo? Ok. Y de esta manera, con esta bonita vista, pleba. La de atrás, estoy hablando de la de atrás. Le voy a finalizar este video donde anduvimos ahí por Yelapa, que la verdad bien recomendado, está muy chingón ahí. Una tipo selva tropical acá bien maniacona. Y este video va a continuar, bueno, este recorrido que estamos haciendo por acá por Jalisco va a seguir por el canal de Conejo Toys, así que espérenlo. Estamos a la orden y puro MT ya se la sabe. Ay, no, la bandera es MT a la verga.